salutariosiam, vecelis panti ostium, bella prenulta auxiliam, davor ofera auxilium, iunin itroque domino, sintenti terra gloriam, qui vita sine termino, novos done in patriam. Amen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado y muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Los misterios que vamos a contemplar en esta noche son los luminosos. El primero, el bautismo del Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Mi Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida, en la muerte ampáranos, gran Señora nuestra. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego al infierno, llevar al cielo a todos los is the wedding in Cana. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amen.
was in the beginning is now and will be shall be worded that way. Amen. Mystery is the proclamation of the kingdom of God and all to call to conversion. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell,
and lead us all the souls into heaven, especially those the most need of thy mercy. Amen. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración del Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la noche.
mystery, the institution of the Eucharist. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así was y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y en la muerte ampáranos, Gran Señora nuestra, en pecado concebida.
Padre nuestro y un Ave María por las intenciones y protección para el Santo Padre Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito, tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos ahora la reflexión de nuestro seminarista. La reflexión la voy a hacer en inglés y en español. Espero que sea de provecho para usted. We are in the year of Saint Joseph. We are also in the month of Saint Joseph. So it is only fitting to meditate on the virtue of Saint Joseph in such a way that it spiritually nourishes us in our pilgrimage towards heaven. We all want to get to heaven after all. Todos queremos ir al cielo después de todo. Esa es la meta. That is the goal. But the way is hard. Our suffering, el sufrimiento que ahora mismo estamos sufriendo por la pandemia y por todo eso, la incertidumbre, la falta de fe, el querer rezar más y más. It's our way of the cross. Es el camino al Calvario de nosotros. Y qué bueno es porque estamos en el tiempo de Cuaresma y estamos siguiendo los pasos de Jesús. Sus seguidores siguiéndoles. Él carga la cruz y nosotros detrás de ellos. Eso es lo que significa ser católico, ser cristiano. Life is hard, and it is already. And now added to this is the fact that there are more questions than answers to our problems in our own life today because of the pandemic. Indeed, it is a dark cloud filled with uncertainties that daily pours down rains of despairs in our life. And that bright sun of the living faith, esa fe viva, seems nowhere to be found, no la podemos encontrar al momento o es visible, but only is eclipsed by those rains of despair. Think about it. In our distrust, fear, distress, despairs, en los miedos, en la incertidumbre, we ask, nosotros preguntamos, where is God? ¿Dónde está Dios? Does he not care that we're struggling and drowning in this despair, this fear? A veces nos preguntamos si de verdad se preocupa. Y sabemos que sí, pero ese sentimiento a veces como que, Dios, ¿sabes cómo me siento? En verdad entiendes cómo me siento. No tengo respuestas, pero tú las tienes y de verdad me gustaría escucharlas al momento. Y espero. Y a veces esperamos 5 o 10 minutos en oración, en silencio, a ver si encontramos una pregunta. Pero hay veces que Dios nos dice, no es el momento para la respuesta. Y eso duele. Pero eso también es parte del camino de aprender a confiar en Dios. Que el no al momento es una respuesta. Y que después vendrá la respuesta cuando el tiempo sea determinado. También preguntamos, we also ask when this pandemic will be over.
When can I hug my loved ones without thinking or fearing COVID? All valid questions. Las preguntas son, vale la pena, ¿verdad? What is happening is that through all our struggles, God is showing us our lack of trust in Him. Lo que Dios nos está enseñando, ¿verdad? Nuestra falta de confianza en Él. En un espejo, in a mirror that is pointing back to us. This is to say, He is waiting for us to trust Him unconditionally like Saint Joseph did. Indeed, He is waiting for each one of us to give of ourselves trustingly to Him without reserve, in a fiat of trusting surrender like Saint Joseph himself did. Él está esperando que nosotros nos entregamos en confianza plenamente en Él, que no dudemos. Eso es lo que Él espera, que la confianza sea tanto en Él, porque Él es Dios y Él es nuestro Padre y nos ama, y hay que creerlo. Y es en los tiempos de sufrimiento que se prueba eso, si creemos eso en verdad o no. Pero Él siempre está ahí y nos acompaña. Y si fracasamos, nos da la mano para levantarnos y seguimos en la lucha. Eso no hay problema para Él. Nos sigue dando la oportunidad. God wants our trust not because of results or guarantees or promises from Him or for what He may do for us. Él no quiere nuestra confianza por lo que Él puede hacer por nosotros. Él quiere la confianza incondicionalmente. No porque lo que pueda hacer con Él o porque nos promete que si confiamos en Él va a hacer esto. Es por lo que Él es para nosotros. Esa confianza es conveniencia. It's convenience, the trust, because it only benefits us. Trust that only benefits one side is not trust. Confianza que solamente beneficia a una parte, no a las dos personas, no es confianza, es conveniencia. He only desires our trust because of who He is for us. The Lord over our lives, el Señor de nuestra vida, our Savior, nuestro Salvador, and our Heavenly Father that lovingly cares for us and sustains us even when we do not see it or does not seem like it right now. Él es nuestro Padre que está en el cielo, que nos ama y nos cuida y nos sostiene aun cuando no lo vemos o no se siente como al momento. Como en este momento es que estamos en la pandemia, que no se siente. Pero creemos que sí nos está cuidando. Y que al final nos va a enseñar las maneras que nos cuidó. Y vamos a decir, wow, qué grande eres, Señor. Trust is not dependent upon good times or bad times. It's unconditional. Look at the cross. Miren a la cruz. It did not look like a win at the time, right? Cuando Jesús murió en la cruz, los apóstoles estaban decepcionados porque pensaban que era el Mesías que venía a salvarlo. Pero ellos no sabían, Jesús sí sabía que Él tenía que morir en la cruz para salvarnos a nosotros, para traernos esa oportunidad otra vez de ser hijos del Padre. Y los apóstoles huyeron, no confiaron. Pensaban más y confiaban en su razonamiento de que habían perdido y se fueron en su miedo. Solamente Juan estuvo ahí y la Virgen María y Magdalena. Miren a la imagen, the image of the divine mercy. And now look at the Eucharistic Lord in the monstrance. The way, the truth, and the life in the flesh. Jesús está vivo en la Eucaristía. Créanlo, siéntanlo y vívelo. Esa es nuestra fe. That is our faith. That's what makes us Catholic. Period. Next sentence. The problem is that there is only one diabolical creature, the evil one, who loves to sow that fear, that distrust, that anxiety, and that despair into our lives every chance he gets. Notice that none of those feelings or emotions mentions, la ansiedad, la desesperanza, ninguno de esas emociones o sentimientos, though real they may be, cuáles son reales, porque esos sentimientos que los sentimos son reales. No son frutos del Espíritu Santo. They're not fruits of the Holy Spirit. The Holy Spirit does not give you fear, does not give you despair. So because of that, they're not from God. No son de Dios esos sentimientos. Nosotros sabemos muy bien, we know too well that in the Bible, when Jesus says that by their fruits you will know them. Por los frutos los conoceremos, ¿verdad? Dice Jesús en la Sagrada Escritura.
Even then, we find out time and time again, we fall into the trap and we listen and we believe the serpent, who we should not have even paid attention to in the first place. Nosotros aún así caemos. Escuchamos la serpiente como Eva la escuchó la serpiente en el jardín, lo cual trajo el pecado al mundo. I present to you better questions to ponder. Le presento mejores preguntas para que puedan ustedes meditar. How has our relationship with God has been affected by the pandemic? ¿Cómo nuestra relación con Dios ha sido afectada por la pandemia? In whom else have we placed our trust? ¿En quién adicionar a Dios hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza? Who else have we called a Messiah in our lives, as if someone else besides Jesus Christ can save us from this pandemic or heal our mistrust? ¿A quién adicional a Jesús hemos llamado Mesías en nuestra vida, como si alguien más fuera de Jesucristo puede salvarnos o puede curar nuestra desconfianza en Dios? La verdad, the truth is that money cannot save us, politicians cannot save us, and even the Pope by himself cannot save us. And please pray for the Holy Father, as he always asks us to pray for him. La verdad es que el dinero no puede salvarnos, los políticos no pueden salvarnos, el Papa por él mismo no puede salvarnos. Y por favor, oren, oren por nuestro Santo Padre, que siempre nos pida a nosotros que recemos por él. Necesita siempre de nuestras oraciones. Do not mistake God's instruments of salvation for the Savior himself. Nunca, nunca piensen que los instrumentos de salvación que Dios usa son el Salvador. Solamente Dios, solamente Jesucristo es el Salvador. The truth of the matter is that God alone can save us. Only God alone is worthy of our trust, and we can bet our lives on this. No pandemic is bigger than God, and nothing is too big for our God. La verdad es que Dios solamente puede salvarnos. Solo Dios. Nosotros podemos confiar. Solo en Dios merece nuestra confianza, nuestra plena confianza. Y ninguna pandemia más grande que Dios, nada grande que Dios, solamente Dios, solamente Dios. De San José, nosotros también aprendemos que la confianza no es construida en condiciones o circunstancias ni expectaciones que son favorables a nosotros, porque eso sería una falsa confianza. From St. Joseph, we learned that trust is not built upon conditions or circumstances, nor from expectations favorable to us. That is false trust. If everything will go our way, how can we know if we truly trust God? Si todo fuera nuestra conveniencia, ¿cómo sabríamos de verdad si confiamos en Dios o no? Trust is built and tested to trials and tribulations. La confianza es construida y probada en los tiempos de prueba y tribulaciones. So podemos ver por la pandemia cómo nos está ayudando a crecer espiritualmente, a acercarnos a Dios, o si nos estamos hundiendo en ese océano de desesperanza donde pensamos que estoy esperando que esto termine, porque de verdad que no se puede hacer nada adicional a eso, esperando a que Dios diga que se acabe esto para entonces seguir con mi vida que estaba antes. Y a lo mejor Dios pide que cambiemos y está utilizando algo drástico como la pandemia para poder ver a nosotros. Pero es una invitación que nos da hasta nosotros si aceptarla o no. We have a free will, so we can either use the pandemic as a way to spiritually grow and see God, or we can just wait until the pandemic is over so we can then decide to follow God again like before. Saint Joseph was a poor carpenter without a place for his son Jesus to be born in. And yet still, St. Joseph trusted in God's divine providence. San José era un pobre carpintero que no tenía ningún lugar para que su hijo Jesús naciera. Pero aún así, San José confió plenamente en la divina providencia de Dios.
Piensen en eso ustedes, Padre. Think about that, you fathers out there. That when it's, because of the pandemic, when it's hard times to provide for your children, do you go to God trustingly that He will provide? Or you still have that, I trust but I don't know. Maybe God has invited you to really trust Him and wait to see what happens. Because trust is a leap of faith we must take. La confianza en Dios es un salto de fe que tenemos que hacer. Trust is the fruit of our intimacy with God. Trust is the action taken by us towards God only after it is nurtured by a life of prayer by which we find where God truly is present in our lives. La confianza es fruto de nuestra intimidad con Dios. La confianza es la acción que nosotros tomamos hacia Dios después que ha sido alimentada por una vida de oración en donde encontramos dónde es que Dios está presente en nuestras vidas. Saint Joseph teaches us that trusting God is a life-changing decision we must decide to take daily, precisely because it is vital to get into heaven. San José nos enseña que confiar en Dios es una decisión que cambia la vida, pero es una decisión que hay que tomarla diariamente, porque es tan vital para nosotros ir al cielo. After all, will we choose to be in a room with people who we do not trust for all eternity? Después de todo, ¿nosotros escogeríamos estar en un lugar con personas que no confiamos por toda la eternidad? No. Por eso es que importante confiar en Dios. Porque si queremos estar con Él en toda la eternidad, hace sentido confiar en Él, ¿verdad? Como mínimo. Como mínimo. No. Eso suena como un infierno para nosotros. Estar con personas que no confiamos, donde no queremos estar. Por eso es que queremos ir al cielo. Fuimos creados para estar en el cielo. Pero tenemos que luchar para eso. The reality is that we cannot love who we do not trust. Nosotros no podemos confiar a quien no amamos. Saint Joseph teaches all of us this without having uttered a single word. San José nos enseña todo esto sin haber dicho tan solo una sola palabra en las Sagradas Escrituras. Por eso que nosotros necesitamos a San José. This is why we need Saint Joseph. Pray to him that he may teach us the way to do this. Oren para que él nos enseñe el camino o la forma de hacer esto. This is his year. Este es el año de él. There is a Latin phrase, ite a Joseph. Go to Joseph. Ve a San José. Saint Joseph trusted God and did not question him, not even once. San José confió plenamente en Dios y ni siquiera lo cuestionó tan solo un momento. Saint Joseph didn't have the answers like we. Como nosotros, San José no tenía la respuesta. But Saint Joseph fully trusted that God did. San José confió que Dios tenía todas las respuestas. And that was enough for him. Eso era suficiente para él. And that should be enough for us as well. También tendría que ser suficiente para nosotros. Es saber que Dios sí tiene la respuesta, aunque nosotros no la sabemos al momento. Pero en su momento, Dios la va a revelar a nosotros. Y esa es la fe y la confianza que tenemos en Dios, que debemos tener en Dios. From Saint Joseph, we learn that trust in God's divine providence is the grace of God to be asked and prayed for. De San José también aprendemos que hay que confiar en el plan de la divina providencia de Dios y que también es una gracia que nosotros tenemos que preguntar y rezar. It is worthy to repeat again that we cannot love who we do not trust and we cannot trust who do we not love. Cabe repetir que nosotros no podemos amar a lo que no confiamos y no podemos confiar a lo que no amamos. So si decimos, if we say that we love God, decimos que amamos a Dios, lógicamente
lo que sigue es que también entonces confiamos en Dios. Y si no confiamos en Dios, if we don't really trust God, then we have to revisit our relationship with God to see in where we're lacking in our love for Him. Hay que revisar nuestra relación con Dios a ver que estamos nosotros nos falta de amar a Dios si todavía no confiamos en Dios. Trust is a chosen disposition to God to accept what He wills for us or permits for our lives. La confianza es una disposición que se escoge hacia Dios para aceptar lo que Él quiera para nosotros o permite para nuestras vidas. Let us learn this from Saint Joseph. Aprendamos esto de San José. San José, en un sueño yo le dije, no temas que María concibió por el Espíritu Santo, por eso es que ella está embarazada. Tómala como esposa. Después del ángel, aún entendiendo plenamente, fue y hizo eso. Cuando Jesús, when God asked Saint Joseph to go to Egypt because they were being persecuted because of Herod wanted to kill the baby, Saint Joseph did not question, "Where in Egypt? How can I find a job? I'm just a poor carpenter. It's already bad as it is, and you're asking me to go to another country." Me está preguntando que vaya a otro continente y ni siquiera sé el idioma. Soy un carpintero. ¿Cómo voy a buscar trabajo? But he still did as he was told. Did not question. He trusted, and that's what he can teach us how to trust. Therefore, Jesus, I trust in you. Entonces, Jesús, confío en ti. It's more than a nice slogan at the bottom of the image. It is a prayer of the human heart to God for times like this. Entonces, el lema, Jesús, confío en ti, que está abajo de la imagen de la Divina Misericordia, es más que un simple dicho que se pone al final de la pintura. En verdad, es una oración del corazón del humano para tiempos como estos de la pandemia. Jesús, confío en ti. Es una oración donde pide ayuda porque no veo el camino, no sé cómo salir de este aprieto. Pero Jesús, en ti confío. Yo sé que tú tienes la respuesta y que me la vas a revelar. Ayúdame, que no confío en el momento, pero sé que debo confiar en ti. Ayúdame. Es un recordatorio. Yo confío en ti. Tengo que confiar en Jesús. Jesus, I trust in you is a prayer for this time because it reminds you to trust in Him. To say, Jesus, I trust in you, as in I don't have the answers right now, but I know that you do. And if you don't tell me now, I trust that you will tell me the answer when I need it the most. I don't have to worry. Please help my unbelief. And that was also in the Bible. One of the men, when Jesus says, if I can. And the man said, I do believe, but help my unbelief. That's the prayer for that. Jesus, I trust in you. Trusting God is the answer to our problems in our lives and the key to unlock the heart of God as revealed by Jesus to Saint Faustina. This is what made Saint Joseph the terror of demons and the protector of Holy Mother Church. Confianza en Dios es la respuesta a nuestros problemas en nuestras vidas y es la llave para abrir el corazón de Dios, como fue revelado por Jesús a la Santa Faustina en su diario. Esto fue lo que hizo a San José el terror de los demonios y el protector de la Santa Madre Iglesia. If we want to make a difference, let us start trusting God. Otherwise, He will tell each one of us on Judgment Day, "Oh, you of little faith, why did you doubt? Why didn't you trust in me?" Si nosotros queremos hacer una diferencia, empecemos por confiar plenamente en Dios. De lo contrario, Él nos va a decir a cada uno de nosotros en el día de juicio, "Oh tú, pequeño de fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no confiaste en mí?" God is the Father that only wants the best for His children. Dios es el Padre que solamente quiere lo mejor para sus hijos. And this is exemplified in Saint Joseph, the father figure. Y el ejemplo lo da San José, la figura del padre que siempre quería lo mejor para Jesús.
Let us ask Saint Joseph to intercede for us, and may he help us to fully trust in God no matter the circumstances or the problems we have at hand, unconditionally trusting in God. Vamos a pedirle a San José que interceda por nosotros y que Él nos ayude para que nosotros confiemos plenamente en Dios sin importar las circunstancias o los problemas que tengamos al momento. Aprendamos a confiar sin condición plenamente en Dios. San José es un poderoso intercesor delante de Dios. Saint Joseph is a powerful intercessor before God. Let us turn to God present in the Eucharist. Here, in the Eucharist, in the monstrance. Saying in our hearts, over and over, in an act of trust and surrender, like Saint Joseph did, Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. God is the answer. Vamos a ir a Dios presente en la Eucaristía, diciendo en nuestros corazones una y otra vez, en un acto de rendimiento, de surrender, de irnos de cabeza abajo, de cara abajo, confiando en Jesús, diciendo una y otra vez, Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Porque Jesús es la respuesta a nuestros problemas. Saint Joseph, terror demon, pray for us. Our Lady of Divine Wisdom, pray for us. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Divina Sabiduría, ruega por nosotros.